vídeo de hoy, pues mirad, un tronco al cacao relleno de melocotón. Sabrosísimo. Fijaros qué pinta tiene. Está hecha un olor y lo más importante es que es muy sencillito y se hace en muy poquito tiempo. Bueno, vamos a por los ingredientes y a cómo hay que hacerlo. Empezamos con los ingredientes para preparar la base de lo que va a ser nuestro tronco. Vamos a utilizar 4 huevos, 150 gramos de azúcar blanca, 100 gramos de harina, podéis utilizar la de trigo normal o de repostería, 50 gramos de cacao en polvo, una cucharadita de levadura en polvo y vamos a utilizar 4 melocotones. Pues con estos ingredientes vamos a empezar a elaborar un postre que está delicioso. En un bol vamos a añadir los 4 huevos, tenemos los 4 huevos, añadimos el azúcar y lo vamos a ir ya con la ayuda de una espátula integrando muy bien. Vamos a ir removiendo hasta integrarlo. En este momento ya tengo el horno precalentándose a 225 grados. Removemos esto. Bien, ya está integrado, como podréis ver, y ahora vamos a esto. Estoy buscando esto porque lo que vamos a hacer ahora es tamizar nuestra harina. Y ya por último, vamos a añadir los 50 gramos de cacao y ya terminamos de integrar. Como ya tenemos todo esto preparado, vamos a añadirlo en una fuente que tenga una anchura en lo que es en la base. Vosotros imaginaros un tronco que podemos comprar en la calle, ¿verdad? Bien, más o menos esa capacidad. Vamos a añadir todo esto. Aquí voy a coger ya la espátula. Como tenemos ya el horno precalentándose, lo que yo voy a hacer es que voy a meter esto entre unos, pues como cada horno depende, ¿verdad? Y tenemos que conseguir que esta masa se nos haga. Pues ahora subirá porque tiene la levadura, ¿eh? Ahora mismo ha quedado muy finita, pero claro, tener en cuenta que cuando lo metamos al horno ya no sube. Bueno, yo lo voy a meter en el horno entre 13 y 15 minutos. En el relleno vamos a coger lo que es el melocotón, le vamos a ir quitando la piel al melocotón, le quitaremos la piel, le vamos a quitar lo que es el centro, el hueso, y lo vamos a cortar en trocitos, ¿eh? Como si fuésemos a preparar una tortilla de patatas, ¿no? Pues igual, partimos. Vamos a necesitar estos ingredientes para preparar lo que es el relleno de nuestro tronco. Los 4 melocotones lo hemos separado de la piel, hemos quitado el hueso y lo hemos troceado en trocitos. 100 ml de agua, 100 ml de nata para montar, pero en este caso no está montada, es líquida. 100 gramos de chocolate negro, cacao. Y luego tenemos 50 gramos de mantequilla a temperatura ambiente. Venga, pues con esto vamos a preparar nuestro relleno. En un cacito que vamos a colocar en la vitro, vamos a añadir lo que es los 100 ml de agua, que esto es para preparar nuestro relleno, como he comentado, o el almíbar. Yo voy a añadir una cucharada grande de azúcar, porque yo quiero, me gusta que se me sepa dulcecito, ¿no? Y aquí lo que vamos a añadir ya son los melocotones. Y vamos a estar unos 10 minutos aproximadamente que se nos cueza, que se nos reblandezca lo que es la carne
Luego lo vamos a pasar por la batidora, lo trituraremos. Entonces será como un efecto de mermelada. Si vosotros, por ejemplo, ya tuvierais en casa mermelada o quisierais comprar mermelada de melocotón o de albaricoque, pues también sería el mismo efecto. Pero yo en este caso lo estoy haciendo así. Bueno, yo lo acabo de sacar del horno. Lo voy a pinchar para que, sobre todo, hacer la prueba más que nada en el centro del bizcocho, ¿eh? Porque siempre el centro tarda más en cocerse que lo que son los laterales. Bien. He cogido un trapo de cocina que está aquí. Voy a mover la cámara. Este trapo de cocina que tengo aquí está húmedo, porque lo que voy a hacer es pasar el bizcocho, como está caliente y no se nos puede romper, ¿vale?, con la ayuda del paño de cocina lo voy a pasar aquí, ¿no? Y mira lo que voy a hacer. Cocí el melocotón hecho trocito, lo cocí en el agua con el azúcar, ¿verdad? Entonces lo he pasado por la batidora, no lo he pasado mucho para que se note un poquito lo que es, pero esto es como si fuese mermelada de melocotón. Por eso digo que si os queréis saltar este paso, podéis añadirle ya la mermelada comprada, como si la queréis cambiar de sabor. Bien, siguiente paso va a ser desenrollar nuestro bizcochito. Bien, mientras que hemos preparado el almíbar, esto ya es como que se ha quedado, podemos trabajar. Nos metemos con la cobertura, añadimos la mantequilla, añadimos el chocolate y añadimos la nata. Y ahora al baño María, esto lo vamos a fundir y a derretir. Yo he puesto papel de horno para que no se me manche ahora, porque ahora le voy a añadir la cobertura. Lo he puesto sobre una rejilla, el bizcocho ya está completamente frío y aquí tenemos el chocolate, mirad cómo quedó, que ya está derretido. Entonces vamos a ir cubriendo nuestro tronquito. Bien. Ya está relleno, opcional, unos fideitos de chocolate por encima, opcional, si no queréis, no, pero a mí me gusta siempre dar mi toque, ala, venga, opcional. Ahora vamos a meterlo en la nevera. Y esto ha sido todo en el vídeo de hoy. Me imagino que también lo haréis en casa, o por lo menos lo intentaréis, ¿verdad? Y que si me queréis poner comentario, me lo ponéis.
Por cierto, compartidlo en vuestras redes sociales, darle a manita hacia arriba y suscribirse a mi canal para que cada vez seamos más. Yo me despido hasta el próximo vídeo, que prometo traer otra receta a cual más sabrosa y más divertida. Un besito muy grande y hasta la próxima.